told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. Bueno, estamos aquí en A Estrada, pero aquí pasa el Camino Santiago, tío. Pero no estoy haciendo el Camino Santiago, como ya os he dicho. Que el ayuntamiento, consistorio. El aparcamiento aquí al pie de la carretera y este edificio que parece discoteca o restaurante. Yo creo que restaurante, pero tiene ahí esto. Vamos a verlo por dentro. Ah, mira la barra. Aquí ha dormido alguien. Mira esa barra. Esto yo creo que era un restaurante. Otra barra. Grande el comedor, esto claramente un comedor. Aquí no sé qué habría. Está grande esto, ¿eh? Aquí hacen un urbex improvisado. Qué grande. No sé aquí qué más habría. Bah, qué huele raro. Parecen baños. Uf. Pues claro que... Esto no sé si... Sí, estos los baños. Aquí los baños. Aquí haciendo un urbex a mitad camino. No sé si lloverá. Está el cielo un poquito... Hoy sí que me he traído el toldo de 3 metros, ¿eh? Aún hay un poco de cristal de los baños. Una pedazo barra. Con colchones. Yo creo que esto tendría habitaciones para dormir. Bueno. Hostia, ahí abajo. Abajo hay más cosas, tú. Oscuros aquí, pero hostia. Abajo. Uff, mira, esto es gigante, ¿eh? No sé si esto está ya discoteca, bar, restaurante o todo, todo en uno. Es gigante esto. Y aquí, mira, señoras. Yo creo que esto puede ser que aquí hubiera otro salón de restaurante como una discoteca. Otra barra ahí. ¡Ay! ¡Que me resbalo! ¡Hostia, cómo resbala esto! Aquí hay unas escaleras. Mira la carretera. Mira la carretera. Aquí hay una explanada. Y la bici. Bueno, voy a tomar una mandarina con estas vistas. Y ahí abajo es que pasa una autopista, por eso se escucha ese ruido. Me llama la atención ese monte de ahí puntiagudo. Bueno, pues sigo avanzando por esta vía de la autopista. Mirad qué subida tiene la autopista ahí, ¿eh? Caray. Un poquito más adelante ya me desvío de este camino. Y mirad los guardabarros del Decathlon, 11 euros. GPS pone que hay camino por aquí. Pero... no hay camino. Bueno, estoy llegando a la cascada más alta de toda Galicia, que es la Fervenza de Atocha. Cascada de Atocha. Ya se escucha la cascada por ahí abajo. Mira qué camino más bonito, tú. Sí,
Seguimos bajando hacia la cascada. Mirad aquí todos los bichillos que hay por la zona. Jabalís, truchas. Bueno, ya nos estamos acercando. Lo que han tallado aquí en la roca. Y para mí solito, tú. Y a qué sitio, tío. Una pedazo cascada, tío. Mira qué puente más guapo aquí abandonado. Todo cubierto de vegetación. Y vamos al monasterio Carboeiro. Bueno, podemos llegar al monasterio de Carboeiro, gran lugar de espiritualidad. Bueno, se entra por ahí, vale 1,50€ la visita general, pero hasta las 4:30, o sea, dentro de 1 hora y media, no abre. Bueno, esta será la entrada al monasterio. Bueno, tengo aquí unos plátanos envueltos en papel de periódico. Eso es un truco para que no se estropeen ni se hagan negros, ¿sí? Y aquí una chapata que me he comprado en el pueblo de Campo Lameiro. Y tengo jamón serrano. Además, hoy me traje aceite de oliva para ponerle al jamón serrano. Bueno, no, lo siguiente. Tía, ¿qué me ha pasado? ¿Qué me pasó? Ahí, bien mojado, bien mojadito. Bocata de cardinales, señores. Nunca mejor dicho, con el monasterio ahí de Carboeiro. Bueno, ya he comido y aquí estamos esperando a que abra el monasterio. Bueno, pues ya estamos aquí dentro. Bueno, ya estamos dentro del monasterio Carboeiro. He visto gente por fuera, pero soy el primero que entra aquí por la tarde. Me han dicho que si subo a las torres tenga cuidado que los peldaños resbalan. Pues lo primero que voy a hacer, subir a las torres. Después de la pecha que me he metido aquí y me pongo a subir. Está rodeado de bosque todo esto, ¿eh? Vamos. Uy, sí que resbala. Mira. Qué pedazo de bosque. Un paisaje idílico, tío. Mira aquí. Aparte. Esto es que más de uno se ha pegado la hostia aquí, ¿eh? Pero tampoco para tanto. Me encantan estos sitios. Suelo de madera. Mirad aquí, los canteiros, marcas de los canteiros. El techo se ve que se viene abajo, digo yo, porque lo han hecho como era, pues más o menos, pero de madera. Bueno, aquí tengo toda la historia. Aquí creo que se baja la cripta, parece, tiene pinta. O igual no, es la otra torre. Y aquí viene la cripta. Voy a coger la linternita.
Mira qué capiteles. ¿Tiene pinta esto? Sí, esto es el que baja la cripta. Voy a coger el interno. Marca de cantero. Vamos, vamos para abajo. Aquí hay otra torre. Y aquí la cripta. Me va a pegar la hostia. Para abajo. Mira, aquí sé que está húmedo, ¿eh? Aquí sé que está húmedo, que está mojado eso. Qué fresquito se nota aquí. Ilumino porque esto muy iluminado está, ¿eh? Eco. Hola. Hostia, tú. Qué acústica, ¿eh? Eo. Suscríbete. Aquí más escaleras. Y aquí hay algo, una pintura. Un fresco. No se ve bien en la cámara. Mira qué ventanuco. Aquí hay frescos, mira. Bueno, lo que queda de los frescos. Me encanta este efecto óptico, tú. Esto sería para poner luz, supongo. La otra torre. Mira, desde aquí se ve el río Besa. La bici, puedo controlar si alguien toca mi bici. Alguien toca mi bici, ¿no? Cuando te voy a tocar en la bici, te disparo, ¿no? Vamos a la exposición. Mira cómo está el monasterio y todo. Como abandonado, ¿eh? Bueno, abandonado, mejor dicho. Santiago. Los pupitres. Ostras, aquí daban clases, ¿eh? El profesor. Una pequeña clase allí. A ver cómo cruza el suelo. Si llega. Bueno. Parece que aquí falta iluminación, tío. En los planos, tío. Y nada. Como se escucha el río, las pequeñas cascaditas. Pues esto estaba así, sin techo ni nada. Pues el techo es de madera. Abandonado estaba.
Y mirad cómo estaba todo. Bueno, voy a ver un puente de la Edad Media. La chica que atiende ahí, una taquilla muy simpática, me dice, puedes dejar la bici aquí si quieres. Son 200 metros el puente. Aquí nadie te va a tocar la bici. Venga, venga, vamos. Es que bajar con la bici por aquí, luego subir. Ya que estamos, pues venga, ahí está. Puente de Demos se llama. Puente del demonio. Puente del demonio, tío. Medieval. Lo han restaurado por encima. Este viento que va a llover. Aquí está la lluvia. Esto es el arco de Acarich. Sí que es el puente de Odemo. Este de aquí. Y está empezando a llover, me cago en la leche, tío. Voy a mojar. Y aquí a los pies del monasterio, la carretera esta. Me ha dicho la chica del monasterio, la que vende las entradas, que me ha pillado la tormenta. Es simpática la chica, ¿eh? Bueno, a ver si aguanta un poco el tiempo, por lo menos hasta llegar al sitio civilizado, porque este trozo no hay nada. No hay casas ni nada donde guarecerse. Bueno, un poco de bosque sí que hay. Hostia, mirad, un camping, albergue de peregrinos abandonado, tío. Hostia. Y tenía su piscina y todo. Bueno, pedazo de piscina, ¿eh? Bueno. Pues esto es un camping, albergue de peregrinos. Ah, mira, qué pena. Voy para las rochelas. Está aguantado. Venga. No se hunda, tío. Pues va a caer una tormenta que me va a pillar la tormenta de los cojones. Pues qué pena que esto esté abandonado, tío. Colchones, pantalones. Uf. Creo que es más grande. Y el parking. Qué pena, tío. Que os comen a los colchones por río, tío. Esto de noche acojonaría, ¿eh? Ay, por aquí hay más, tío. Pues qué pena. Esto está cerca del monasterio de Carboeiro. Yo lo vi a la vez, yendo hacia el monasterio. Me parece un campo de tenis, ¿no? Sí. Campo de tenis. Las pedazos y piscina para los niños, a derecha, izquierda, mayores. Y aquí se ve que había una fuente. Está hecha polvo. Una verdadera pena. Aquí la barrera de la entrada para los coches. Cuidado. Señales. Oye, si me pilla la tormenta, este es un buen sitio, ¿eh? Mientras no venga nadie a dar por saco. Y nada, aquí el aparcamiento. Y desde arriba he visto que hay como unas casas de madera y tal. Tener cuidado cuando se pisa, que mira. Hostia. Aparcamiento. Oigo gente, tío. Y ahí más o menos lo mismo, más o menos. Pero es que escucha gente, tío. Tengo la bici ahí.
Me voy a pillar tormenta, tengo prisa. Aquí por Bandeira pasa el camino a Santiago, ¿eh? Era chorrada ir cargada con las alforjas y tal. Total para dormir en casa, pero es que he empezado a dar pedales y estoy llegando a casa. Estoy por el camino a Santiago, estoy llegando a casa. Y además anuncian que van a haber tormentas. Hubo momentos que parecía que iba a caer la de Dios, pero no, llovió poco. Y está todo... Hostia, no sé si he escuchado un trueno. Es que está la cosa que dicen que va a caer tormenta y tal, así que estaré ya, no sé, a 15 kilómetros de casa, una cosa así. Así que...